this story could not be real. If you were making a film, someone will say, okay, that's too... No, it's not possible. It's not real. It's not possible. Make it real. I have no inconvenience in saying and explaining what really happened. And if I have to go to jail because I have said something which I should not say, someone tell me. And I went at home and I say to my wife, this is the end. Wake up to my sons, I say, today is the end. They start a case against me and against my wife. I think this is a process to make fear. I lost everything, I start from zero. Sooner than later, they will try to indict us for whatever. Money laundering, child abuse, drug trafficking, or whatever. They will invent it and they will try it because at the end, it's not a matter of result. It's a matter of destroying the person and in that way, destroying the line of defense. I agree with the rule of law. And I also agree with the basic terms of democracy, but they don't. So it's quite strange, no, to protect in the name of democracy the heritage of the dictatorship, with no separation of powers, no respect of freedom for the truth. And you never think, you never believe that you will be the target of a conspiracy, or that you will be in the middle of a story like this one. I mean, this is something that you see in the news. People is getting fed up. We'll get to a point that will explode. Andorra will pay the price, unfortunately. Will pay the price. The young people especially. That my father wasn't bad. That he had a problem because the government sold our country to America. Esta historia empieza en Andorra, un microestado con una superficie de 468 kilómetros cuadrados, con un par de valles. Situada entre España y Francia, con una población de menos de 80.000 habitantes. Toda la población del país podría sentarse en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Si no ha oído hablar nunca de Andorra, no es el único. No es nada extraño para un residente andorrano cuando entra en los Estados Unidos que lo paren en el control de pasaportes acusándole de llevar un pasaporte falso de un país inexistente. La calidad de vida en Andorra es una de las más altas del mundo. No hay pobreza ni delincuencia y está situada entre los 5 países más seguros del mundo. El origen de este buen PIB viene de los más de 8 millones de turistas anuales que van allí a esquiar, a hacer compras libres de impuestos y a su sistema bancario. Andorra es independiente desde el año 1278. Y durante los siguientes 700 años, Andorra estuvo dominada por los señores feudales, hasta que finalmente se creó la Constitución en el año 1993 con un sistema de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. En Andorra se da una situación muy paradójica desde hace ya muchos años. Hay que tener en cuenta que el país tiene dos jefes de Estado, dos copríncipes. Uno es el presidente de la República Francesa, el otro es el obispo de la Seu d'Urgell. Es decir, en la cúspide del poder de Andorra hay una persona nombrada por el Vaticano. Esto durante la Edad Media, durante siglos, era una herencia de los tiempos feudales. Además de ser el único coprincipado del mundo, la Constitución de 1993 aportó presidentes elegidos democráticamente. Durante la Segunda Guerra Mundial hay muchos judíos que huyen
hacia España de la persecución nazi a través de Andorra. Y se sabe que algunos andorranos asesinaron a judíos que huían para robarles joyas, dinero, y que estas joyas, este dinero, es el origen de muchas fortunas de Andorra. A diferencia de otros países, utilizó su sistema bancario como paraíso fiscal para esconder el dinero robado durante la Segunda Guerra Mundial. El principal banco andorrano nació de esta forma. Banca offshore significa aquella banca que guarda el dinero depositado por un particular o empresa residentes en otro país. No siempre se trata de destinaciones turísticas como las Islas Caimán, las Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas. Los bancos offshore están por todas partes, con algunos de los más accesibles situados dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. The simple fact of opening a bank account offshore doesn't imply that you are doing something wrong. Let's take Argentina. Argentina is a country where approximately every 10 years some way or another, one way or another, the government steals the money from its population, either by means of inflation, either by means of seizing the money. They find a way. They are very creative for that. So if you're in Argentina, what you do is just to, first, to have dollars, not pesos, and second, just to hide your wealth under your mattress if you can, or if you can afford it, just to go somewhere else in the world and store your money there. La mayoría de las compañías del Fortune 500 guardan en ellos miles de millones de sus beneficios para no pagar impuestos. 293 de las empresas del Fortune 500 ahorran anualmente 752.000 millones de dólares en impuestos de los Estados Unidos. Estos son 52.000 millones de dólares más de lo que costó el rescate bancario de 2008. Famosos, empresarios, líderes mundiales y políticos de derechas e izquierdas guardan su riqueza de forma segura en los bancos offshore para ahorrarse impuestos, abriendo sociedades pantalla donde esconden su dinero. La agencia tributaria americana mira hacia otro lado, mientras inspecciona a los pobres. Con el secreto y el anonimato de las sociedades pantalla, el dinero del terrorismo, las drogas, el tráfico de seres humanos y toda clase de dinero procedente del blanqueo va en aumento. Every day, open the newspaper. And you will see all this news about criminal networks. All that money, most of it is passing through the financial system. And the most a bank can do is just apply certain controls, which are standardized. So in that regard, the banks, the most they can do is just to try to minimize the damage. The problem is that the trend, not in many countries in the last 10 years, from the authorities, the police, has been to point to the banks and to the individuals working at those banks, and they are making them responsible of what the clients do. You can fight, you can make your best, you can have a very big team, but you cannot avoid money laundering. It's not possible. It's like you have to avoid criminals, and they say, okay, we have a policía. We have the police, we don't have criminals. No, you have the police and you have criminals. You have compliance department and you have money laundering. If a client comes to make a deposit at your bank with a briefcase with $1 million stained with blood, well, maybe there are some leading indicators here that may point that something is wrong, but honestly, it's completely uncontrolled. A raíz de los atentados del 11 de septiembre, América implantó la ley patriótica. Y dentro de ella, una cosa llamada la sección 311, para promover la prevención, detección y persecución de dinero procedente del lavado de dinero internacional y para la financiación del terrorismo. La sección 311 de la Ley Patriótica da al director del FinCEN, del Tesoro americano, la autoridad, basándose en sospechas razonables, de declarar como muy preocupante a un banco extranjero a algún tipo de transacción o clase de cuenta desde el punto de vista del blanqueo, pudiendo requerir a los bancos de otros países para que tomen medidas especiales con el fin de enderezar la situación de gran preocupación de blanqueo creada. El FinCEN puede imponer una o varias de estas medidas con tal de proteger al sistema bancario americano de estas amenazas. El FinCEN depende del Departamento del Tesoro americano. Y una nota emitida por el FinCEN contra un banco relativa a la sección 311
no es otra cosa que una simple nota de prensa. Section 311 was designed to deal with a very severe problem that could lead to a need for emergency action, and it's being used for anything but. It's a tool, and it's being used, you know, for other political or regulatory goals, and there's really no recourse. Mientras que el coste de realizar el ataque terrorista del 11 de septiembre a las Torres Gemelas fue de $500,000, en 2012 el HSBC, un banco originario de Hong Kong, fue pillado y reconoció abiertamente haber lavado para el cártel mexicano de tráfico de drogas de Sinaloa al menos $881 millones, suficientes como para sufragar 1.762 veces el coste de los atentados terroristas a las Torres Gemelas. El FinCEN nunca emitió una nota de la sección 311 contra el HSBC y, de hecho, dicho banco continúa operando como si nada. El año 2017, cuando el banco offshore danés Danske Bank fue pillado y reconoció haber lavado $230 millones de dinero criminal de Rusia, el equivalente a 460.000 veces el coste de los atentados de las Torres Gemelas, el FinCEN tampoco hizo ninguna nota de la sección 311 contra el Danske Bank. De hecho, ninguno de los bancos importantes que incluso han sido multados por blanqueo de dinero ha recibido ninguna nota de la sección 311 contra ellos. Some of the banks are really making a business line out of doing really bad business, or their procedures and policies you could drive a truck through. Nobody goes to jail, and these banks are so large that they're not going to get shut down. And so what you have is a situation where only the little guys in the little places where it's not going to cause a disruptive effect system-wide. And so, in that sense, the biggest wrongdoers have the most insulation, and the smallest wrongdoers, or those that aren't even doing wrong at all, are going to be victims without any meaningful redress. And if you look at who has been gone after with Section 311 notices, they are almost always smaller banks in smaller places. To begin, I am Joan Tejudo. I did my studies in Barcelona about the economics. I stayed for quite 30 years in La Caixa, which now is CaixaBank. And finally, I came to Andorra, to Banca Privada de Andorra, BPA, which was a bank who was trying to grow up, because I was advertised when I came to Andorra that this country was near to lose its condition of tax haven more sooner than later, because of the pressure of Spain and France against tax havens. And in fact, immediately we bought a bank in Spain, which was Banco Madrid, and we had clear from the first moment that our future was in the onshore system, not in the offshore one. It had its days near to close. And then Banco Madrid was the jewel of the crown, and it was a history of success until the moment that the bump came. El 10 de marzo de 2015, el Tesoro americano, a través del FinCEN, emitió una nota de prensa de la sección 311 contra BPA. I didn't know who were FinCEN until that moment. And the three or four persons that were in the room, we didn't know anything about FinCEN. I have no idea what FinCEN was, to be honest. I knew what was FinCEN, but they don't. For me, that was a normal day. So I just walked into the bank, went to the office. At 12 o'clock, the INAF called me and say, Santi, you have to come to INAF, to our offices. And then Santi appears. He said, we need to go to the INAF. I said, to the INAF? It's a regulator. I mean, you deal with the regulator. And he said, we need to go to the INAF. Santi, Pablo Laplana, and myself. And we stay there, waiting. And they didn't explain anything. And we started to talk, obviously, among us, saying, what's going on? And they said, we have no idea of what's going on.
Nobody tell us. They say that we cannot go out. They didn't allow us to leave, which was quite surprising that enough. He said, I need to go. He's diabetic. So he said, I need to go out. My father is a diabetic person, so he needs his insulin. And my mom told me, I just went to the place where all the people of the bank were. She came, actually, I remember I said to him, do you have a phone charger spare at home? Yes, please bring, because we were running out of batteries with all the messages, because I received other messages from other people saying the word in the street is that the BPA is bankrupt. Other people was telling me the bank has liquidity problems. I mean, I said that's impossible. So, I mean, I discarded those. And then we start to look at internet. The notice is issued. We saw that notice in our cell phones. It surprised us. For me, it was incredible. It's like a shock because they are talking about some things that are not real. To be honest, the first reaction that we had was of we relaxed because we saw what was on the notice. This makes no sense. The notice is full of misrepresentations, I would say, of the actual facts. And also, the notice has outdated information, and we were relaxed. I mean, like, okay, we can handle this. It's not that we have, I don't know, an account from Osama bin Laden and we didn't know about that. That will be a huge problem. So they issued a Section 311 notice. It was under the Patriot Act. There was no suggestion of any terrorism, whatever. El presidente de Andorra, Toni Martí, apareció inmediatamente en la televisión nacional. Banca Privada de Andorra, y cito textualmente, entitat sotmesa a preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals. Arran d'aquesta qualificació, les autoritats americanes proposen un seguit de mesures a fi de limitar la capacitat operativa de Banca Privada d'Andorra en el futur. Insisteixo que es tracta d'un cas de presumptes males pràctiques i no d'una situació de risc de solvència o problemes de balanç. They were not simply just an Andorran bank, they were a Spanish bank, so they had to subject all of their policies and procedures to the scrutiny of a European Union regulator, which had to meet all European Union regulations. And they hired top accounting firms to do the work and make sure that they were running it properly and fully in accordance with the Andorran regulatory system, but also with global standards on money laundering. El 99% de las 1000 empresas más importantes del mundo son auditadas regularmente por alguna de las cuatro principales auditoras. KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young. Basándose en el artículo 52 de las regulaciones antiblanqueo de las Naciones Unidas de prevención y detección de transferencias de dinero procedentes del crimen, KPMG y Deloitte hicieron las auditorías anuales independientes de prevención de blanqueo en BPA desde el año 2007 al 2013, seguidas por la auditoría del 2014 hecha por la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra. Todas estas auditorías independientes demostraban que no hubo blanqueo en ninguno de estos años en los que el cincén americano acusa a BPA de blanqueo. El 11 de marzo de 2015, 24 horas después de la nota de la sección 311 americana contra BPA, María Cosán, la directora del INAF, que era la entidad reguladora del sistema financiero andorrano, aparece en la televisión nacional asegurando a la población andorrana que estaba todo controlado. En cap cas, el desencadenant d'aquesta intervenció té res a veure amb la situació de solvència i liquiditat de l'entitat. A los clientes, d'entrada, no les tiene que afectar, porque esto es una investigación sobre unas potenciales malas prácticas en prevención de blanqueo y nada que ver con solvencia o liquidez de la entidad. Entretanto, mientras María Cosán estaba hablando al pueblo andorrano, se ordenó la liquidación de la filial panameña de BPA. La liquidación de BPA Panamá estuvo supervisada por Jaime de Gamboa. En mis comunicaciones directas con el señor de Gamboa me confirmó este rol. Y me confirmó que estuvo haciendo una auditoría independiente durante 2 años que concluyó sin detectar ninguna operación de blanqueo. A la mañana siguiente, el día 12 de marzo, 48 horas después de la nota del cincén, el gobierno andorrano y el INAF, encabezado por María Cosán, contradijeron de golpe todo lo que habían dicho 48 horas antes y ordenaron el bloqueo de los fondos de todos los clientes de BPA, permitiendo que cada cliente reintegrase un máximo de 2.500 euros semanalmente de sus cuentas,
provocando protestas masivas en Andorra, con los clientes de BPA reclamando poder disponer de su dinero. The general manager of INAF was the auditor from working in KPMG and was the auditor of BPA from 2008 until 2011. And when finished in KPMG, she went to be the general manager of INAF. So she was the auditor from all the activity of BPA. Spanish bank Banco Madrid has filed for bankruptcy. Customers rushed to empty their accounts. Simultáneamente, Banco Madrid, propiedad de BPA, también fue forzado a presentar quiebra. In the Spanish media, members of the government went to official TV saying that Banco Madrid was a launderer machine and crimes everywhere. Now, there are sentences on the court and state that there was no laundering at all in Banco Madrid. But the thing is done. The order was to liquidate it. También el día 12 de marzo, el gobierno de Andorra y el INAF tomaron el control de BPA, despidiendo a la mayoría de la dirección, enviándolos a su casa hasta nueva orden. I remember that every morning I woke up and I told my father, okay, how hard it's gonna be today? So from scale from 1 to 10, how hard it's gonna be today? I say, today is the end. He was fired, but not just fired, but he didn't, no, he wasn't able to work as an economist anymore. El 13 de marzo, 72 horas después de la nota de la sección 311 americana, Juan Pau Miquel, consejero delegado de BPA, fue arrestado y pasó casi los dos siguientes años en la cárcel, que es el plazo máximo que la ley andorrana permite tener a alguien encerrado provisionalmente en la cárcel sin que la policía aporte pruebas de haber cometido ningún delito. I never imagined that could happen. In 2 years, that's not normal. What is there that is allowing them to arrest him? What do they have? And it ended up that they didn't have anything. El 16 de marzo de 2015, 6 días después de la nota del FinCEN, el ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Sinca, aparece en la televisión nacional. El supervisor, l'INAF, de manera immediata, va prendre mesures extraordinàries, inèdites a Andorra i contundents. I de continuar avançant és mantindre la ferma voluntat i el ferm compromís en relació a la transparència, en relació a l'intercanvi d'informació i en relació a tot el que és la prevenció de blanqueig. I aquest compromís està inalterat. Res el farà torcer. La filtración de los papeles de Panamá reveló que Jordi Sinca, antes de ser ministro de Finanzas del gobierno de Andorra, era el propietario de una sociedad pantalla offshore. Esta sociedad trataba con tráfico de diamantes de sangre y oro. Jordi Sinca ostentaba una significante participación en el accionariado de una sociedad andorrana llamada Orfund, un conglomerado dedicado al oro y a los diamantes. 3 subsidiarias de este grupo operaban en Liberia con el sanguinario dictador Charles Taylor, que concedía ventajas fiscales a una de las subsidiarias de Orfund. Charles Taylor está actualmente sentenciado a 50 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. En un juzgado especial para crímenes de guerra en La Haya, quedó judicialmente probado que la guerra civil que él mantenía y que comportó secuestros, separaciones y matanzas de incontables civiles estaba financiada por el tráfico de diamantes. Jordi Sinca no era solo un accionista, sino que trabajaba activamente para el grupo Orfun. El nombre de Sinca aparece en este documento, por ejemplo, como ordenante de una transferencia de 500.000 pesetas a favor de El Haji Fofana, mano derecha del dictador, involucrado en la guerra civil, con quien esta sociedad andorrana trabajaba y quien le permitía acceder a la explotación de diamantes de sangre de las minas de Liberia. Además, Jordi Sinca contactó a través de esta sociedad con Fernando Fernández Robleda, socio de uno de los mayores traficantes de armas de África. Sí, vamos a ver, Jordi Sinca es un personaje al que yo conozco muy bien, fíjate si le conozco bien, que me presentó una querella contra el honor por una información que yo publiqué y por un libro que yo publiqué en la que puse de manifiesto, con todo lujo de detalle, cómo y de qué manera él estaba implicado
en una trama internacional de compra y venta de diamantes y de oro que no pasaba por los controles aduaneros y por los controles legalmente establecidos a través de una empresa que se llamaba Orfun, que está en Andorra. Una demanda que naturalmente gané y él perdió y tuvo que pagar todas las costas porque la justicia me dio la razón a mí y habló de un trabajo periodístico impecable el que hicimos en este libro. El libro se llamaba Diamantes Sucios. Y naturalmente no fue denunciado por su gobierno porque él es el gobierno. Y no fue denunciado por la policía ni por la fiscalía porque la fiscalía tiene una dependencia casi orgánica del Ejecutivo andorrano, ¿no? También el 16 de marzo, Jordi Cinca acabó su discurso sin mencionar que había contratado a PricewaterhouseCoopers para empezar a auditar la supuesta actividad de blanqueo en BPA. How the government of Andorra managed to know if in BPA there were a lot of criminals contracting Pricewaterhouse. Pricewaterhouse is an American firm who is one of the big four, and if Pricewaterhouse says it is good, it is good, and if it says it is bad, it is bad, and the United States will accept it because it's Price. I was there when Pricewaterhouse came to BPA. I was there, and I saw how they work. To your knowledge, have they found anything wrong? No, not at all. Not at all. And nothing bad. Well, this is not possible. Here it must be something wrong. If Vincent says, it is true. Finally, they had to make something unbelievable. They asked me. Because at first I thought they were in good faith, and I was in good faith. They asked me, okay, Isabel, tell us which are the complicated customers. The customers, if you have to make any suspicious of your customers, which will be that customers? And I make a list for them. And the list was the list that they say that have the clients that has not passed and nothing else. En otras palabras, después de analizar 15 millones de transacciones hechas durante 7 años, de más de 37.000 cuentas, PricewaterhouseCoopers no encontró ninguna evidencia de blanqueo en BPA. PricewaterhouseCoopers pidió entonces a Isabel, la oficial de cumplimiento de BPA, que hiciera una lista de los clientes que pudieran tener algún tipo de sospecha, los cuales fueron puestos inmediatamente en la lista de clientes blanqueadores, que inicialmente incluía 2.165 clientes, el 7,4% de los clientes de BPA y el 32,4% de los saldos. What happens? The clients passed through a crucifixion. Well, PricewaterhouseCoopers came to Andorra with a lot of young economies, very young, and make a bad work for me. There are nothing worse than an incompetence with initiative. Para mantener su farsa operativa, PricewaterhouseCoopers necesitaba inventar justificaciones para tildar a estos clientes de blanqueadores. Y para conseguirlo, pidieron a los mismos pruebas documentales del origen lícito de los fondos, provocando una demanda importante de los servicios jurídicos de despachos de abogados andorranos. Pero es tan estúpido hasta el punto de que nos han pedido, oiga, este dinero que va al concesionario Ford, ¿de qué es? Dice, de la compra de un coche. Okay. Dice, pues tráigame, por favor, la factura. Dice, es del 2008. Es decir, han llegado a pedir cosas absurdas. 10 years later, you ask me about when I buy a car. Are you crazy? Or this 500 euros. What do you do with this? I don't remember. Ah, you are a money launderer. If you do not demonstrate the origin of the money is good, you will not get it. Oh, but it belongs to my father, and my father is dead. I don't know how to... How many account holders you represent? ¿Cuántos clientes? ¿Cuántos clientes tenemos? Más o menos. 700, 1000 clientes, más o menos. About 700 to 1000. 700 to 1000, the two of you? Sí, todos nuestros clientes son personas honestas, porque nosotras hemos hecho nuestros KYCs. Son personas honestas que todo el dinero que han invertido en este país ha sido fruto de su trabajo y su procedencia, toda ella, es procedencia legal.
hasta lo que nosotros sabemos con toda la documentación que hemos hecho aportar cuando los hemos cogido como clientes. Y ellos se encuentran, tenemos diferentes, pero el gran porcentaje de clientes son empresarios, pequeños empresarios, que todos sus ahorros los han depositado aquí para su jubilación. Y cuando ha llegado el momento de la jubilación o a las puertas de la jubilación, se han encontrado pues, que no podían disponer con su recaudo, con su seguro, con su futuro vital para los próximos años, para enfrentar pues, una vida no activa, laboralmente hablando. Tenemos clientes que necesitaban el dinero para tratamientos médicos, pero sí que podemos decir del sufrimiento y impotencia real del cliente, de la necesidad que tiene de no solo es el hecho de esta intervención bancaria, es la inseguridad absoluta que le está dando todo. Cuando tienes un proyecto de vida, unas expectativas y esto se rompe, es que es tan fácil como poner en cualquier persona, tú, que vas mañana al banco y te dicen que ese dinero no lo puedes tocar, que te están investigando por una sospecha de blanqueo, te hacen aportar toda la documentación sobre ese dinero, me da igual que estamos hablando de 10.000 euros, que de 100.000 euros, que de 1 millón de euros, que de 90 millones de euros. Da igual el perfil. Y tampoco sabes cuándo podrás disponer de este dinero. Y tampoco te pagas a la justicia. There's been no proven of any wrongdoing, no money laundering so far. Actualmente no hay ninguna sentencia condenatoria por blanqueo de capitales. ¿Tienes ya la matriz europea? No lo sé. No, sé que hay mucho dinero. Hello. Yo puc dir-te, yo soy solamente un advocat. Sí. Yo porto de l'ordre de 20 clients. És la única referència certa que tinc. És una sensació, però jo sé que no són pocs diners, perquè sé que hi ha molts casos de clients que no passen al tall. Un té, jo porto casos, un té 15 milions, l'altre 10 milions, l'altre 200 milions. But so PricewaterhouseCoopers' job is now finished, yes? No, they are still here. 4 years later? Yes. Are they still working on this today? Is Pricewaterhouse? Yes. What are they doing today? Asking for stupid things. Justifying that we are money launderers. In this process, everybody are guilty until proved they are innocent. Esto fue la intervención del banco por parte del gobierno. Eso no había sucedido nunca. Se crea un organismo que no existía en Andorra y se crea solamente por este caso, que se llama AREP, Agencia de Resolución de Entidades Bancarias. El 2 de abril del 2015, 23 días después de la nota del FinCEN, se aprobó una ley en Andorra para constituir la AREP, con el propósito de manejar el proceso de resolución de entidades bancarias. Con su consejo de administración, nombrado por el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, y por el INAF, dirigido por María Cosán. A esta entidad se le dan unas facultades extraordinarias, nunca vistas, puede hacer. Uno de los artífices de la nueva ley de creación de la AREP fue Xavier Espot, entonces ministro de Justicia de Andorra y hoy presidente electo del país. Hay dos momentos clave en los que Xavier Espot interviene o tiene responsabilidades en la crisis provocada por la intervención de la BPA. Primero, porque horas antes de que se hiciera pública la Notice of Fin de FinCEN, su familia retiró dinero de la BPA, concretamente 90.000 euros, en las horas previas a que se hiciera pública la Notice. Con lo cual, es evidente que él conocía y su familia conocía que se iba a producir esta comunicación del FinCEN. Y luego también hay una intervención decisiva de Xavier Espot cuando se produce la aprobación de la ley de creación de la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias o ley de la AREP o ley de la BPA, que es como se conoce.
Pero hay una manipulación muy clara, porque la directiva europea del año 2014 establece que cuando se produce una crisis bancaria, todos los accionistas están afectados. Pero en la ley que aprueba el gobierno andorrano y el parlamento andorrano, cambian y se establece que solo serán afectados por esta medida, por esta ley, todos los accionistas que tengan más del 10% del capital. Esto es importante porque la familia del ministro de Interior y Justicia y actual jefe de gobierno de Andorra, de Xavier Espot, eran accionistas minoritarios de la BPA. El ministro de Justicia, Xavier Espot, manipuló la ley de la AREP para permitir a su familia conservar sus depósitos en BPA. Mientras que los accionistas mayoritarios y fundadores de BPA, Higini y Ramón Cierco, conocidos como los hermanos Cierco, vieron cómo sus depósitos desaparecían, igual que los de la mayoría de los miembros de la dirección general de BPA. La familia de Xavier Espot no solo era la segunda accionista de BPA. Son una familia muy rica, propietaria de una cadena de 70 tiendas de cosmética de lujo en España y Andorra, Parfumería Julia, que también sale en los papeles de Panamá. La AREP empezó a planificar un banco nuevo en el que depositar el dinero que PricewaterhouseCoopers calificó de activos lícitos segregados de BPA, con la intención de venderlo una vez constituido. El 17 de junio de 2015, 3 meses después de la nota del FinCEN, la AREP crea Bybank como el nuevo banco bueno, donde depositó el 67,6% de los saldos de los antiguos clientes de BPA, dejando el 32,4% restante en lo que localmente se conoce como la tumba de BPA. 2 días después, el primer ministro de Francia viaja hacia Andorra por primera vez en la historia. Del tema BPA, il y a une réaction rapide et réfléchie pour isoler la banque contaminée. Seguido en diciembre por el otro copríncipe andorrano, el español. Andorra ha experimentat en aquest any 2015 la seva fragilitat. El nostre país va poder reconèixer els seus amics i els que no en van ser tant. I a mi m'agrada recordar que no ser corrupte comença per un mateix, per mi, per cadascun de nosaltres. Todo esto en un estado donde está un obispo, un representante de la Iglesia Católica, como copríncipe, como jefe de Estado. Es increíble, es absolutamente escandaloso, porque el obispo era cómplice, y no solo esto, el obispo tiene cuentas en la banca andorrana. El obispo ha recibido dinero de la banca andorrana. Y esto es una grave denuncia para el Vaticano. Al mismo tiempo, los hermanos Cierco empiezan en Estados Unidos una larga batalla legal contra el Tesoro de Estados Unidos y el FinCEN, dirigida también contra su directora, Jennifer Calvery. Our view was then, and still my view now, that a great injustice was done to these folks. BPA was one of the good ones. The moment the Section 311 notice was issued that had the intent and effect of all U.S. banks saying we will no longer clear your dollars. And when an international bank can no longer clear dollars, they're done. They weren't questioned, they weren't asked, they weren't given a day to explain themselves. It just happened, and overnight they were shut down. You have a chance to respond, but by the time you respond, you've been out of business for a week, 2 weeks, 3 weeks, a month. No U.S. bank will deal with you, and you're finished. And again, you say, well, how can you expropriate a bank? Section 311 of the Patriot Act allows them to do it. We challenge that. We said there must be some way to say, no, 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 you've gotten it wrong here. Let's get this sorted out. But of course, it behooves the Treasury to run out the clock. Because the longer that a bank stays without the ability to operate, the less chance there is to reinstate it. And it goes down to the vanishing point very quickly. Later on, when the family owner of the bank was
going to a lawyers in the United States trying to get justice from this operation, Finsen, exceptionally, withdrew the measure and the accusation against BPA. El 19 de febrero de 2016, el Finsen levanta su acusación contra BPA, justificándolo en base a que la operativa de BPA ya no supone una amenaza para el sistema financiero americano. Less than 1 year after issuing the notice, the Finsen withdraws the notice. The notice that has been withdrawn quicker in the whole history of Finsen, establishing a record. This is very strange. The fact was that the petition to the court was to get the documents or the information that have conducted Finsen to take this strong decision. And the judge said, well, if Finsen withdraw the measure, there is no documents required. If it is withdrawn, there is no accusation, no guiltiness, and you can go away. Yes, but we are dead. You had in your hands a knife. You killed me, but then you take the knife out of my body and say, well, no, the knife is here. If you die, that's up to you. And it was a strategic maneuver to essentially take away the notice that was the trigger that gave us a right to respond. And so it was a truly arbitrary use of power that was unreviewable to shut down a bank without any meaningful ability to go forward. And so we ended up where the U.S. government coordinated with another country, made a victim of a private bank, shut it down, made it unable to come back to life, sold the assets for a pittance to a U.S. entity called J.C. Flowers. Chris, you have a history of buying cheap assets in crisis times. We do try to buy banks in times of crisis, but we have mostly stuck to the mature markets, not the emerging markets. That adds its own level of colorful risk, which might be too colorful for us. El 21 de abril de 2016, 13 meses después de la nota del Finsen, el fondo buitre privado J.C. Flowers compra Bybank. Good morning, my name is Ferran Sicard. I'm an economist, a partner of a company called Tracys. We were charged of analyzing some specific economic aspects of the operation set up around BPA and the bridge bank created to resolve the situation. At the end of the day, summarizing. Es una de las más confusas, convulsas e incluso imaginativas piruetas de pura gimnasia económica que por sí sola merecería un capítulo aparte para explicarla. J.C. Flowers compró Bybank, valorado en 190 millones de euros por el gobierno andorrano, solo por 16,6 millones de euros. Para simplificar los detalles de la transacción, el precio ya rebajado por el gobierno de Bybank era de 29,8 millones de euros, pero J.C. Flowers solo pagó 3,8. La emisión de deuda hecha por Bybank de bonos convertibles en acciones por valor de 70 millones de euros que pagó íntegramente BPA fue recomprada por J.C. Flowers por solo 12,8 millones. Esto significa que J.C. Flowers adquirió un banco internacional en funcionamiento y rentable con un inexplicable descuento del 86%. What means this? That, well, they make a very big profit. When I say they, I mean J.C. Flowers. Have you ever seen anything like this in your career? No, I am 73 years old and I have never seen. And I even cannot imagine something like this because the owners, the original owners of BPA lost everything with the sale of the bank to J.C. Flowers. And so you are spending time and effort and money to do an autopsy, not to try and do a cure for what's happened. La nota real del Finsen contra BPA acusa a BPA
de facilitar transacciones que involucraban dinero procedente del crimen organizado, el tráfico de seres humanos, la corrupción y el fraude. Por el cártel de droga de Sinaloa, el Estado venezolano, organizaciones criminales rusas y sociedades chinas. La totalidad de la acusación del FinCEN de blanqueo contra BPA relativa a sociedades chinas se basaba exclusivamente en la operativa de un ciudadano chino llamado Gao Ping. Gao Ping emigró de China hacia España en los 90, donde empezó con un pequeño restaurante, creciendo rápidamente para convertirse en un multimillonario hombre de negocios y en coleccionista de arte. Inicialmente hizo su fortuna importando productos de marroquinería desde China hacia España y revendiéndolos en efectivo. En 2012, más de dos años antes de la nota del FinCEN, Gao Ping y muchas más personas fueron arrestadas en España en una de las mayores operaciones contra la evasión fiscal de la historia española. Gao Ping is not client of Andorra, has never come to Andorra, and we have never seen him. La única relación de Gao Ping con la banca andorrana fue a través de uno de sus más importantes colaboradores, Rafael Pallardó, también arrestado en 2012. De hecho, Rafael Pallardó tenía múltiples cuentas bancarias abiertas en Andorra relacionadas con la operativa de Gao Ping, no solo en BPA. Rafa Pallardó, he travels frequently to China. He buy in a factories to China, and he buy belts, bags, and leather and things like that, and sell them in Barcelona. La responsable de cumplimiento normativo en BPA, Isabel, pidió justificación documental de que la operativa fuese totalmente legal para Andorra. And we start working with gas, but not too much. Gas is very, very common in Andorra in that moment. Gao Ping hacía fraude fiscal en España, depositando efectivo en los bancos andorranos. La operativa empezó cuando Rafael Pallardó conducía cargado de efectivo desde España para depositarlo en sus cuentas de bancos andorranos. Desde allí pagaba por transferencia bancaria la compra a China de más containers de productos hacia España, donde eran vendidos y cobrados en efectivo. But in 2 years, the gas makes it was something like the 2008. All the business are really, really bad, and you are like. Mientras el mundo entero se las veía con la crisis de 2008, Rafael Pallardó fue incrementando su operativa, facilitando efectivo proveniente de los negocios de Gao Ping a quien lo necesitase rápidamente en España, mediante intercambios entre sus cuentas bancarias en Andorra. The economy was in crisis, so what a lot of people did is said, okay, I have this €500,000 offshore. I need that money right now just to pay salaries and to pay staff. And since the Spanish police knew this, they were at the border just controlling basically every car. And that's why they appreciated so much this system. We are not so comfortable. We are getting something like €15 for transfer. And we are assuming a lot of risk of the gas. We have bought Banco Madrid. BPA era consciente de que no podía seguir trabajando con clientes españoles que evadían al fisco, mientras simultáneamente operaba con un banco en territorio español. And for this reason, it's because we stopped the operation in 2011. 2011. FinCEN note, March 2015. Incredible. When the note appears, you say, this is prehistoria, this is past, very, very past. Resumiendo, BPA abre cuenta a Pallardó en 2008 y lo echa en 2011, cerrándole sus cuentas y cortándole la operativa. Un año más tarde, en 2012, Rafael Pallardó es arrestado en España por fraude fiscal relacionado con la trama de Gao Ping, 3 años antes de la nota del FinCEN. Pero esta no es la parte más interesante. Poco después de que BPA echara a Pallardó como cliente en 2011, Gao Ping solicitó tener una reunión entre uno de sus socios, Yong Jun Yang, y BPA. 2 empleados de BPA fueron a las oficinas de Madrid de Yong Jun Yang, que quería informarse sobre la apertura de una cuenta en BPA. Hizo decir a los empleados de BPA cosas que pudiesen ser usadas contra ellos mientras estaban siendo grabados en secreto durante toda la reunión. Obviamente BPA rechazó la apertura de la cuenta al señor Yang,
Gaoping trató de utilizar esta grabación en una extorsión a BPA que no tuvo éxito, amenazando con que irían a los medios de comunicación y les darían la grabación si BPA no admitía nuevamente a Pallardó como cliente. Rafa Pallardó is very afraid of the Chinese, and they recorded him. And then Rafa came to Andorra and asked the commercial, okay, we have a record that say that, so you are not going to stop us. I'm saying, okay, forget about it. If we decide to stop you, we are going to stop you. For us, it's not a problem. Go to, where are you going with this? We didn't make any drama of it. Este video, grabado en 2011, fue descubierto en un pendrive USB por la policía española durante los arrestos masivos contra Gaoping por evasión fiscal en la causa Emperador en 2012. The video was publicized after 2015. El 17 de marzo de 2015, una semana después de la nota del FinCEN, una versión manipulada del vídeo del intento fallido de extorsión de Gaoping a BPA aparece repentinamente en la cadena de televisión La Sexta como una prueba de que BPA estaba blanqueando dinero para los chinos. A la derecha de la mesa, Yong Yu Yang, hombre de Gaoping. A la izquierda, Mauricio Escribano, directivo de BPA y una empleada china del banco. Comienza la negociación y para Yang lo primero es dejar las cosas claras. Una vez aclarado, hablan de cantidades. El negocio de Gaoping genera mucho efectivo. Dime qué volúmenes suficientemente al mes, ¿cuál sería tu objetivo de canalizar hacia arriba? Yo puedo... No, yo... Fácilmente 5 euros. Fácilmente. ¿Pero mensuales? Fácilmente, hecho. ¿Recuerdan cuando el consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel Prats, fue arrestado justo 72 horas después de la nota del FinCEN y encerrado en la cárcel durante casi 2 años sin pruebas? Pues bien, la razón del arresto de Joan Pau Miquel fue que la policía española metió a Pallardó en el asiento trasero de uno de sus coches, lo llevó hasta la frontera con Andorra y forzó a Pallardó a dar falso testimonio delante del juez contra Joan Pau Miquel, provocando su arresto. Una persona que no podía salir de España, pero sin embargo se autorizó que saliera de España para ir a Andorra y vomitar lo que vomitó, que provocó los 2 años de cárcel del señor Joan Pau Miquel. Cuando al cabo de 4 días el señor Pallardó ha dicho que todo lo que dijo fue por culpa de la presión de la policía, poco menos dice que le torturaron y que aquello que dijo era falso. Bueno, yo quisiera saber qué juez le ha abierto diligencias por mentiroso al señor Pallardó, o antes o después mintió, pero desde luego mintió. No ha hecho nada de nada. Estas son las deficiencias que yo encuentro en la estructura judicial andorrana, ¿no? La única evidencia física contra Joan Pau Miquel era una anotación escrita a mano por el propio Pallardó en su agenda de seguimiento de las transferencias, donde figuraba Joan Pau. Más tarde, Pallardó admitió que la policía española lo forzó a dar falso testimonio, pero ello no impidió que Joan Pau Miquel pasase casi 2 años en prisión preventiva. Pallardó continúa manteniendo su versión, afirmando que fui un títere del fiscal y del tribunal que me utilizaron para justificar la intervención de BPA. But in the same agenda figures the name of some other persons in some other banks in Andorra, which should be also in jail if the case is the same, and are not, and never have been. De acuerdo con los informes de la policía andorrana, mucha gente se aprovechó de las facilidades de los intercambios de efectivo de Pallardó. Desde el famoso actor porno Nacho Vidal a la familia del ministro de Justicia, Xavier Espot, presidente electo de Andorra en 2019 y jefe del gobierno. And in our case, everybody is processed, someone's in prison, and in the other case, nothing happened, and the case does not advance. Why not? On one hand, the police is saying the bank is hiding this, and on the other hand, is saying, thank you very much, Mr. Bank, because if it wasn't because of your records, we wouldn't been able to cross all the transactions. It was like, Andorra tenía 5 bancos en aquel momento. Andbank, Crédit Andorra, Morabank, Banc Sabadell d'Andorra y BPA. 4 de los 5 bancos andorranos hacían idénticas operaciones con Gaoping a través de Rafael Pallardó, pero solo BPA fue intervenida. They did the same operation with Gaoping. Exactly
the same operations, exactly. They always work with euro. Never they make any transfer or BPA receive cash in US dollar. So this means American authorities and American correspondent banks, they couldn't know the existence of this operation. It means that the information from this client comes from Spain. La nota del FinCEN, acusando a BPA de blanquear dinero para los rusos, se centra en un señor llamado Andrei Petrov. Exactamente de la misma forma que Rafael Pallardó trabajaba para Gaoping, Andrei Petrov lo hacía para un condecorado exgeneral del ejército ruso, ganador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de la Federación Rusa, actuando como consejero delegado de una empresa responsable de la limpieza y mantenimiento de las canalizaciones petrolíferas y de gas de Rusia, señor Viktor Kanaikin. We know that is a very important person in Russia, has a lot of money, so he put some money here. No es nada extraño para un hombre rico como el señor Kanaikin, una figura pública viviendo y trabajando en Rusia, depositar su dinero offshore con la intención de evitar secuestros y otros riesgos potenciales. So that was a client with a dossier like this. That was for me so clear that that client wasn't nothing wrong. La actividad de Viktor Kanaikin en BPA consistió en dos transferencias bancarias desde un banco de Letonia. Una en el año 2003 por 20 millones de euros y la otra en 2007 por 30 millones de euros, todo a nombre de su sociedad DDC Limited. The money came from his own company. I mean, it's a transfer from one pocket to another pocket. Change the country, nothing else. We are not selling, we are not buying, we are not making any business. I just have my money here and I want to change it to another country. Sobre la transferencia de 30 millones de 2007, BPA contactó con el Banco de Letonia para confirmar que la sociedad DDC Limited era del señor Kanaikin. El año siguiente, BPA encomendó a Kroll, una firma americana de cumplimiento normativo y diligencia ubicada en Nueva York, hacer una auditoría independiente por si había riesgo de blanqueo o corrupción en la actividad del señor Kanaikin. Petrov opened an account here in Andorra and gets the money from the account of Viktor to the account of Petrov. That's all. It's a salary. For me, like compliance, Andrei Petrov was not significant. En enero de 2013, dos años antes de la nota del FinCEN contra BPA, Andrei Petrov era arrestado por la policía española, acusado de corrupción y evasión fiscal, delitos completamente desligados de Viktor Kanaikin. A pesar de ello, más de dos años más tarde, el 23 de marzo del 2015, 13 días después de la nota del FinCEN contra BPA, los medios españoles sacan repentinamente noticias ligando a Viktor Kanaikin con las actividades delictivas de Andrei Petrov. Los medios de comunicación españoles también publican que dos directivos de BPA viajaron a Moscú para visitar personalmente a Viktor Kanaikin, siendo uno de los dos Santiago de Rosselló. Lo cual era cierto, pues era su responsabilidad como director financiero de BPA monitorizar de cerca y visitar periódicamente clientes tan importantes como Viktor Kanaikin. Los medios también dijeron que el otro ejecutivo de este viaje a Moscú era Pablo Laplana, publicando que fue arrestado 9 meses antes por la policía andorrana, acusado de blanqueo de dinero procedente de la droga. The Spanish police is lying when they say that I went to Russia. The Spanish police is lying when they say that I stayed at such hotel. It's lying when they said that I picked up my passport at the Barcelona airport. I mean, that all those are lies. Dos días después de publicarse esto, el abogado americano Eric Lewis escribió al diario que lo publicó exigiendo la retirada de esta noticia difamatoria y un retracto indicando que nunca viajó a Rusia y tampoco estuvo implicado en blanqueo de dinero de la droga. Hasta hoy, el diario ABC no ha retirado la noticia ni se ha retractado, a pesar de saber que lo que publicaron era una mentira intencionada. It was coordinated. FinCEN issues the notice against BPA, and suddenly, all these articles about BPA, about myself, about everything just is there. This was planned. Mientras la policía española detenía a Andrei Petrov en enero de 2013, alguna cosa más se estaba cociendo. The police called me.
Hi, Isabel, I'm the police. I have an account that has to be locked today. It was a Friday night. I say, okay, I'm having dinner with my husband at the restaurant. No, we have to lock it now. I say, the bank is closed. Nothing is going to happen to Monday. No, Isabel, you have to go to the bank and you have to lock it right now. Okay, bring me the notice to the restaurant. He came to the restaurant. I was having dinner. And I open the envelope and I sign and I see Viktor Kanaykin, the Russian. Oh my God, I remember that customer because it was a big customer. And when the police left, I take the phone and I called Santi. My phone when the Russian people were closed in jail in January 2013, my phone was being tapped and all my conversations were recorded during 1 month. I didn't know. And I say, hi, Santi. Isabel here. The police has come. They have locked Viktor Kanaykin. Andrei Petrov boss. Santi says, what? But that's not possible. He's our businessman. We have everything. Yes, I'm sure that we have everything perfect in that account. We have nothing to worry because the account is perfectly documented. Okay, bye. When we know this, we offer my presentation to the Audiencia Nacional saying we don't understand what happened with me. If I can explain what you need, I come to the Audiencia Nacional to explain whatever you like. They say no. Don't worry, you are not relevant in the case and you are not a part of the case. This is in 2013. When in 2015 we have the intervention of BPA. España entonces decide resucitar este caso. Repentinamente el fiscal pidió un año de prisión para Santi y una multa de 300.000 euros si era condenado. The police make the interpretation of the conversation. Clearly, both of them know what's happening. And they are saying that everything is perfect because they know that we were recording them and they want to hide that there is something wrong. That was the police interpretation of my conversation with Santi. Finalmente, la causa judicial contra Santi fue juzgada en octubre de 2018 y declarado inocente. Because there was no case. It was not appealed by the prosecutor, so it's firm, this absolution. I know that Petrov has also an account in a bank. De acuerdo con los informes de la policía andorrana, remontándonos hasta 2007, Andrei Petrov también usaba a Andbank para sus actividades, con más de 750.000 de euros en depósitos. Ninguna acción ha sido llevada a cabo contra Andbank ni sus empleados. La nota del FinCEN contra BPA también acusa que Andrei Petrov es sospechoso de estar relacionado con Semyon Mogilevich, uno de los fugitivos más buscados por el FBI. This may be the most powerful man you've never heard of. His name is Semyon Mogilevich, the Russian mobster. He has access to so much, including funding, including other criminal organizations, that he can, with a telephone call, affect the global economy. Ninguna agencia oficial ha publicado o explicado ninguna evidencia para justificar la relación entre los dos. One day Santi comes to me and says, hey, coordinate a meeting between the new manager of the International Business Unit and Mr. Petrov. I just sent an SMS to Petrov. I have never seen him before, I have never interacted with him before. And because of that SMS, the Spanish police tapped my phone. Mientras Santi era el directivo de BPA relacionado con los clientes rusos de la nota del FinCEN, Pablo era el directivo de BPA relacionado con los clientes venezolanos de la misma nota. El FinCEN acusa de organización para el blanqueo relacionada con una amplia variedad de negocios ilícitos conectada a oficiales gubernamentales venezolanos, incluyendo a la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, propietaria a su vez de la petrolera americana Citgo. PDVSA as such never sent money to BPA. And this is something that blows my mind when I read the notice of fine. Because you won't find any single transaction sent from PDVSA to BPA.
La policía española tuvo que ser realmente muy creativa para manufacturar la historia de que BPA blanqueaba dinero para los venezolanos. Durante la emisión de estas noticias nacionales españolas el 7 de abril del 2015, un mes después de la nota del FinCEN, la audiencia fue informada de que la policía española grabó los teléfonos de directivos de BPA mientras perseguían a la mafia rusa, cuando de repente los venezolanos aparecieron en escena. Entonces la policía española empezó a grabar las conversaciones sobre los clientes venezolanos. Aunque la policía española estaba grabando conversaciones telefónicas en Andorra, no tenía jurisdicción para intervenir en un caso entre Andorra y Venezuela, pero eso provocó que el FinCEN hiciese la nota contra BPA. La Guardia Civil Española presentó al FinCEN americano las pruebas contra BPA de que se estaba haciendo blanqueo en relación a los clientes mencionados en la nota, incluyendo a los venezolanos. Esto provocó el hundimiento de BPA y de Banco Madrid. The first time I saw a conversation of mine was on a newspaper. I read it, and the transcription was so wrong. But the next wave was that shocked me was when I started to hear, then to see in the television, to hear my conversations. Durante el mismo 7 de abril de 2015, algunas televisiones españolas emitieron conversaciones telefónicas manipuladas de Pablo Laplana como prueba de que BPA blanqueaba para los venezolanos. Pablo Laplana no sabía que su teléfono fue grabado durante el año 2013, hasta que oyó y vio sus conversaciones telefónicas manipuladas en las cadenas de televisión españolas en abril de 2015, 2 años más tarde, coincidiendo perfectamente con la nota del FinCEN contra BPA. It's very frustrating when they are lying and you say, but I can prove that that's not true, but you can't. Pablo inmediatamente contrató a un abogado y denunció este caso en mayo de 2015, justo algunas semanas después de las primeras emisiones en televisión. Su abogado presentó diagramas al tribunal, mostrando cómo las conversaciones telefónicas habían sido muy manipuladas, pero no se ordenó ninguna rectificación y el sistema judicial español no hizo nada para corregir la situación. When you're watching, when you're hearing your conversations and you see that those have been edited, I can't describe, I can't find the words to describe the level of frustration and anger that generates. With Venezuela, there are two types of business. One with the insurance company. Los clientes venezolanos de BPA consistían, por un lado, en unos brokers internacionales de seguros del negocio petrolífero estatal venezolano, que trabajaban con reaseguradores como Guy Carpenter o Lloyd's de Londres. And the other with the China companies. Estos clientes también intermediaban en la construcción de centrales eléctricas en Venezuela con tecnología china y también en la importación de coches chinos para su venta a particulares en Venezuela. It's a commercial operative. We get the money in Andorra from the company with the taxes, with the deduction, with all the everything. Documentos judiciales andorranos publicados por los medios de comunicación expusieron los nombres de muchos clientes venezolanos de BPA y publicaron la lista de los otros bancos con los que trabajaban. Ninguno de los otros bancos que aparecían en esta lista y que depositaron el 90% del dinero de los clientes venezolanos de BPA fue investigado, ni el FinCEN hizo ninguna nota contra ellos. En el caso de los venezolanos, es muy curioso porque son venezolanos que no viven en Venezuela y que además no participan del poder en Venezuela. Es decir, han huido de Venezuela, no están al lado de Maduro. Entonces, es muy difícil llegar a entender que esto sea así. This case was under vigilance of the unit of financial investigation in Andorra. They considered its activity suspicious when we were asked for these clients to get $50 million away from the bank. We advised and they immediately said no, block the money, and then the person in charge put it in a court and accused these people of money laundering. En noviembre de 2012, más de 2 años antes de la nota del FinCEN contra BPA, el bloqueo del dinero de los clientes venezolanos de BPA acusados de blanqueo fue juzgado por el tribunal andorrano. La decisión final del tribunal fue levantar y anular el bloqueo de los fondos, no identificando ningún delito de blanqueo. The general attorney
was not confident with this decision and asked to investigate it again. La sentencia fue recurrida por la Fiscalía a una instancia judicial superior andorrana en julio de 2014, 8 meses antes de la nota del FinCEN. Tampoco encontraron evidencias de blanqueo de capitales. The money was finally delivered, but not all. They still left some money in the bank. They were innocent. Josep Anton Silvestre fue uno de los abogados andorranos que defendieron a los clientes venezolanos de BPA. The judge and the tribunal, the highest tribunal, says that no proof that Venezuelans make laundry money, and freeze all the accounts. After this, me and all the lawyer receive the payment of our services. After that came the FinCEN notice and talk about the Venezuelan citizens and freeze again the accounts with all the process anti-money laundering of BPA. Look my account and the account of the other lawyer and say, hey, what's this amount? This amount comes from the Venezuelan. The judge unfreeze and say, ah, okay, you're a laundry. You make laundry money. Are you crazy? Is the judge who unfreeze? Is the judge who say there are no proof? In Andorra, to be a lawyer is a risky profession. Este es Gonzalo Boye, un abogado de derechos humanos y socio del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales que defiende a Josep Anton en esta causa. The judge who released the money before the FinCEN note is the same judge, is the same person, the same human being that is charging Silvestre and the other's lawyer for money laundering out of the money that she has declared is clean money. So at the end of the day, you don't know what to do. I mean, you win a case, out of that case you're paid, and you end up in a worse situation than the client that you acquitted. After that, start a case against me and against my wife, because she's co-owner of the account. I think this is a process to make fear to the lawyers. All my money in BPA, all my money of all my career was freeze, everything. I lost everything, I start from zero. I'm upset. Juntos están buscando la atención de las Naciones Unidas, demostrando violaciones flagrantes de derechos humanos en Andorra. If you don't know how to manage a case, you indict the lawyer. That's the problem in Andorra. Y finalmente, en el cuarto caso de la nota del FinCEN contra BPA, se acusa de blanquear dinero del cártel mexicano de la droga de Sinaloa y de facilitar transferencias de dinero sucio procedente del tráfico de drogas en los Estados Unidos. ¿Querría decir eso que el cártel de la droga de Sinaloa, después de que el FinCEN multase su operativa con el HSBC, sin sancionarlo con ninguna nota, eso sí, habría transportado su efectivo cruzando el Atlántico a BPA? It's possible that FinCEN is too stupid to put this case in the note. We've never found a single indicator, whatever, nor has anyone pointed to one that had anything to do with the Sinaloa cartel or anybody else. And there's nothing that even sniffs of that. That's what we found. And now when we have been in the US through all the different courts, and we arrived to the end, and one of the judges asked the prosecutor representing FinCEN, said, well, have you shown any proofs? And all she can respond is that we have issued a statement about this. And the judge, he asks her again, listen, in this process, at any instances, from the beginning, have you shown any proofs of the charges that you have against BPA that has justified the intervention of the bank?
She says, well, what we have done is issued. And he gets upset and said, listen, have you or have you not shown any proofs? And she has nothing to say because he's upset already at this point. He said, no, Your Honor. That's where we are. I mean, they're building everything based on the criminal credibility of FinCEN, not on evidence. Because if they could have got evidence, this case will be in the US, in a US court, and not in an Andorran court. I mean, the whole Andorran judicial system, you can put it into one courtroom in New York. Why did you choose this to do it? Because you don't have a case. It was the time of the US being very careful and watchful of what was going on in Venezuela, you know, with the Russians. So they put like the spices to make it all tasteful and appealing to the US government. Let's go for this. Plus, this is a small country, no strategic interest whatsoever, a small bank, so nobody's really going to complain about this. We have a political and strategic interest in getting along with the Spanish. They may not fully believe the Spanish, but said, just go along with them. Go with the flow, let's make them happy. And so you've got two countries coordinating, but they're basically coordinating to deprive innocent folks from being able to have a meaningful remedy. It's troubling, it should be troubling to everybody, and that could happen to anyone, anywhere. And the banks are not gonna fight, and the foreign regulators aren't gonna fight. They didn't fight for their bank. They decided that they would circle the wagons around the other banks and do the US's bidding. The penalty would be borne by the Catalans in their midst. The penalty would be borne by the Catalans in their midst. Pero con todo lo dicho, se estarán preguntando por qué. ¿Cuál podría ser el motivo por el que Andorra y España justificasen embarcar a BPA en un esquema de blanqueo de dinero e intencionadamente destruir el banco e incontables vidas en este proceso? It's got a name, lawfare. That's the reality. Everything that's behind this issue is a lawfare. It's a war with other means, which is using legal tools within the legal system to destroy the enemies in a way that appears to be legal. So they explore the contradictions of the law and they use the legal system. Why? Because normally in each country the judicial system doesn't get a counterpower or checks and balance. And what had happened in Andorra is exactly the same. They wanted to protect the bank, who was convenient for them, and they want to destroy another. Why this other bank, BPA, was not convenient? Because they didn't want to play along in certain things that were important both for Andorra and also for Spain, which was a campaign to destroy the Catalan movement. For me, it was not a surprise, because we know perfectly how the Spanish state acts or reacts when Spain feels threatened by someone. It's a former empire. As a former empire made by violence and genocides, he has no limits. And he has a sense of the power linked to the concept of impunity. It doesn't matter if Andorra is an independent and sovereign state. The Spanish police could act inside the Spanish state and also in Andorra. So for us, it was not a surprise to discover the dark side of the Spanish state is acting against Catalan interest. España está formada por 17 autonomías, siendo la más famosa Madrid, la capital, y Cataluña, con Barcelona en su cabecera. Estas dos capitales han estado enfrentadas durante siglos.
In the 18th century, Spain has tried to eliminate Catalan, no? Introduce Spanish. During the through the administration, the public administration, and through the laws, and through the school, because at this time, during two centuries, it was really, Catalan was forbidden in the schools. During many times, for instance, the papers in Catalan were forbidden, and the broadcasting in Catalan was forbidden, and the television at the time of Franco was forbidden. La lengua castellana fue impuesta al pueblo catalán hace 300 años, aunque la mayoría hablaba solo catalán. Sucesivos gobiernos españoles han emitido decreto tras decreto para debilitar el uso de la lengua catalana. En 1881 fue prohibida en documentos legales, en 1896 en reuniones públicas y en conversaciones telefónicas, en 1900 en el teatro. En 1939, cuando Francisco Franco tomó el poder, fue prohibido totalmente. Las personas sorprendidas hablando catalán eran arrestadas y severamente castigadas. Hablar catalán e incluso leer un libro en catalán en un lugar público era interpretado como una protesta contra el régimen fascista de Franco. Un régimen que ha dejado en segundo lugar a España, solo detrás de Camboya, en lo referente al número de personas desaparecidas. You had a fascist dictator Franco in Spain. You had this fascist dictator Hitler in Germany. When that resolved, there was trials. There was a conclusion to that. And there was no conclusion. Anything you want to say in that regard? It was a fake. The Spanish transition to democracy was a fake. Because first, Franco has death in a bed as a head of a state. No revolution, no process against fascismus has removed Franco from power, but biology. Desde la muerte de Franco, en 1975, el fantasma de sus ideales fascistas se mantiene vivo hasta la España actual. ¡Viva España! ¡Viva! Dadle las gracias a Francisco Franco. Teniendo como escenario central la continua represión a Cataluña. Ever since I was a little girl, I've been seeing these differences. I would go to the supermarket and I would find an elder woman speaking in Spanish with her grandchild, telling them in Spanish, don't buy this, this is Catalan. And I would think, you are living in Catalonia, how can you say that? How can you be opposing a product that's made in this land? This has nothing to do with politics. I have traveled a lot in Spain since I was a little kid. And I would find people insulting me and my sister for speaking in Catalan with each other. They would come to us and say, you are in Spain, you should speak Spanish. Like very ugly situations and very uncomfortable situations. And I've been encountering this my entire life. El primer Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado por el Parlamento Español en 1932 después de una votación pública o referéndum en el que un 99% de catalanes votó a favor. Pero 7 años después, cuando Francisco Franco usurpó el poder, este estatuto fue abolido, dejando paso a 40 años de represión y violencia contra el pueblo catalán. Después de la muerte de Franco en 1975, se preparó otro Estatuto de Autonomía que fue aprobado en 1979, aunque solo daba a Cataluña una autonomía limitada. De 1980 a 2003, el presidente Jordi Pujol dedicó su presidencia al derecho de Cataluña a autogobernarse y tuvo lugar el nacimiento del llamado Movimiento Independentista Catalán. When Pujol stepped down in 2003, a new government in Catalonia appeared. The main goal of that new government was to develop a new statute of autonomy for the country. I was the head of the opposition at that time in the Catalan Parliament. I was fully involved in this political operation, and
And then I personally negotiated with President Zapatero, at that time the Spanish Prime Minister. I negotiated with him the Statute of Autonomy, and we reached an agreement. And that agreement was transformed in a Spanish law, approved in the Spanish Parliament by an absolute majority. Then that law was sent to Catalonia, and in Catalonia there was a binding referendum. And the outcome of the referendum was 74% of the yes vote. So the Statute of Autonomy, the new Statute of Autonomy, was okay. And 4 years after that, in 2010, the Spanish Constitutional Court struck down the main articles of the new Statute of Autonomy in Catalonia that had been previously approved in a binding referendum by people. One of the members of the judges of the Constitutional Tribunal, which is the top, the one that said doesn't matter what the people has decided, doesn't matter what the parliaments, this cannot happen, came to New York because he and his wife were very close friends to one of my in-laws. At home, we had breakfast at home. I said, why all this? You know, why don't we try? And he told me, Miguel, you, the Catalans, make money. But don't forget, Spain is run from Madrid. In 2012, 2013, there were in Catalonia and in Barcelona specifically huge demonstrations, more than 1.5 million people in the streets asking for a referendum. And this is what I tried to negotiate with President Rajoy at that time, Spanish Prime Minister. And the answer of President Rajoy was always the same. There is nothing to talk about. My position was, if you look at what is really happening in Catalonia and you see in a consolidated democracy that more than 1.5 million people are in the streets asking for a referendum, your answer is there is nothing to talk about. En noviembre de 2014, el presidente Artur Mas decidió hacer una consulta popular no vinculante, como un referéndum simbólico, no un referéndum real que hubiese sido equivalente a una votación por el autogobierno de los catalanes. El 80% de los votantes lo hicieron a favor de la independencia. En Madrid, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, respondió acusando al presidente Artur Mas de desobediencia civil, condenándolo a 2 años de inhabilitación para cargo público y multó a su partido con casi 5 millones de euros. Mayor of Girona, Carles Puigdemont, has been voted in as the new president of Catalonia. The move puts the northeastern region back on the road to secession from Spain after months of political deadlock and waning support in his predecessor, Artur Mas. We are a minority, a national minority in Spain. We are only 16% of the Spanish population. So we have no power enough to be respected our decisions because we are a minority. So the only tool in the international laws that protect minorities is the right of self-determination. And the only way to achieve that is to be independent. En octubre de 2017, el presidente Carles Puigdemont autorizó un referéndum vinculante para la independencia de Cataluña. There are a lot of people in Catalonia who doesn't want independence, but they want to vote. And then want to decide together with the others their future. And when I saw that day, and then I see also my regards the day, there is only a word, hope. Obviously, there was another word, violence. Police are breaking their way into a building, so it looks very clear at this very early stage in the voting process that Madrid is not going to let this happen. Well, here you can see protesters in Girona in northeastern Catalonia facing off against officers. Well, demonstrators have their hands up in a sign of non-violence, but police apparently started hitting them with batons.
Well, another video from Catalonia shows police jumping on and violently kicking protesters, as well as dragging the activists out of a polling station. Tossing peaceful voters downstairs, striking them with batons and confiscating ballot boxes. Catalans lined up to vote, many paying a high price for it. Now, people are still trying to vote here, but we do know that just two blocks away, there was another polling station, another building of the school that was just basically raided by police forces. It was very disappointing for me to discover Spain has not changed. I was very sad seeing the hate in the face of Spanish policemen. They were activists in the name of the unity of Spain. They were not worried about the image of Spain, that image Spain offers to the world as an authoritarian state, violent state. It doesn't matter all that. It was also a day of shame for Spain and a day of shame for Europe. Le hicimos una entrevista al presidente Puigdemont en septiembre de 2019 en Bélgica, donde vive en el exilio. Pero justo dos semanas después de nuestra entrevista, ocurrió esto. 9 Catalan leaders will spend between 9 and 13 years behind bars for their roles in staging an independence referendum back in 2017. The vast majority of voters said they were in favor of breaking from Spain, and the regional parliament declared Catalonia's independence. But weeks later, Spain nullified the independence declaration, dissolved Catalonia's parliament, and took direct control of the region. Spain's Supreme Court handed down the sentences Monday after finding the former leaders guilty of sedition. Enfrentándose a la peor crisis política en España desde la época de Franco, muchos catalanes enojados ocuparon el aeropuerto de Barcelona y las principales autopistas. La represión de Madrid hacia Cataluña no es solo cultural, es también una cuestión de dinero. De acuerdo con un informe de la Tesorería de enero de 2020, solo entre 2015 y 2016, Cataluña contribuyó a España con 33.600 millones de euros más de los que recibió. Pero, ¿qué tiene que ver la guerra entre Madrid y Cataluña con el asesinato de un banco privado en Andorra? Espera y verás. En mayo de 2014, 10 meses antes del ataque de la nota del Fincén contra BPA, el consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, recibió la visita en su despacho del comisario de policía agregado de interior de la Embajada de España en Andorra, Celestino Barroso. Joan Pau Miquel, sospechando de esta visita, decidió grabar la conversación con su teléfono. Yo siempre he portado un mensaje de Madrid. Sí. Me han dicho que le comunique en principio al señor Higinio, así bien al señor Ramón, eran mis introductores que Madrid me había indicado. Pero bueno, le he dicho a Higinio, me dice que comunique los reportes también. Entonces me han dicho que el Banco de España, que le comunique lo siguiente. El Banco de España está haciendo una inspección a Banco Madrid y se le van a cargar. Y hay una empresa americana dispuesta a desobedecer el banco. Cuando el Banco de España se cargue la actual, lo han dicho. Pero me han dicho que le transmita que eso depende de ustedes, el que se quede en nada, que se para la inspección y que todo siga como está en la actualidad. Siempre cuando ustedes accedan a algo que yo no sé. Usted es el inspector embajada de España, sí. Es policía. Sí, sí, inspector jefe de policía. Inspector jefe de policía. Del Cuerpo Nacional de Policía. Sí, sí, sí. Estoy aquí en la ciudad del cargado de interior. Embajada de España. Esto es una misión muy mía, pero bueno. Pero bueno, tiene.
oficial, o tiene un carácter oficial todo esto lo que está diciendo, o... Vamos a dejarlo entrecomillado. Ya. Y con, bueno, pues, bueno, pues, ¿y con quién me tengo que ver? ¿O con quién? Hombre, yo particularmente, yo que no sé más, que no sé, no sé, aunque quisiera no sé, no sé, ya, que no ya, sé no, más. No, ya, tiene no sabes sé, esa frase, que el Banco de España se va a pegar a Banco Madrid y que hay americanos dispuestos a hacer sacar una vez que el Banco acompaña el hachazo, hay que meter a americanos a ver el cambio. Y que todo eso se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, que está en su mano para en su mano. ¿Qué se le va a pedir? No lo sé. Juan Pau Miquel entonces viajó hasta Madrid para verse con este misterioso personaje. La persona con quien se encontró resultó ser el jefe de asuntos internos de la policía española, Marcelino Martín Blas. Esta es la declaración jurada al tribunal andorrano de lo que allí ocurrió. La primera trobada allà al Villamagna, Madrid, ya es cuando es troba amb el Félix, que es el Martín Blas. Sí. ¿Y qué es lo que le digo a aquest señor? No, mira, oye, es que tengo que pedirte una cosa y tal, y quiero que estés muy atento y tal. Y ahora va a abrir un diario y en va deixar llegir un texto que posaba, más o menos, pero posaba el Estado español está en guerra contra Cataluña, el tema del nacionalismo es nuestra prioridad, queremos que nos informe y nos dé las cuentas que tenga usted conocimiento de la familia Mas, Junqueras y Pujol. Eso se acusaba escrita a mano y va a tancar el diari y me has entendido lo que te estoy pidiendo y tal. The investigation led by the Spanish government in Andorra trying to find personal accounts of President Pujol, my accounts and Vice President Oriol Junqueras. In my case, well, they failed because there were no accounts in Andorra, although they thought that they were there, but they weren't. He said that we do not have them as a client except Pujol, but he could not give any information because this was not legal and he could not. Well, then, if you do not do, accept the consequences. This is a coordinated work between Spanish police and the Treasury Department. At least. I mean, there's no doubt about that. Because one highest rank officer of the Guardia Civil in Spain. Y en los centros de salud habría que hacer un estudio de aquellos donde la incidencia, donde el riesgo sea mayor. Went into TV saying this. Para iniciar el Departamento del Tesoro una investigación seria contra la BPA como un banco que favorece el blanqueo de capitales a nivel mundial. So they even themselves they admitting what they did. También este hombre, José Manuel Villarejo, comisario retirado de la policía española, fue contratado para ayudar a formar la trama contra BPA. Villarejo is a very Spanish character. I mean, he has been very high and now is sitting in a cell in a prison. But Villarejo is a key person alongside with other policemen in what was called Catalunya Operation, Operation Catalunya, which is very much related with the blockage and the destroying of BPA. But when I'm saying very high, he was working for the government. He was a police officer, but also a private entrepreneur. He intermediated in a lot of complicated situations. And when I say complicated situations, people that were journalists kidnapped in Syria by terrorist groups and things like that. But he was making money out of everything while he was a civil servant. And he has admitted several things. One of those is that he lied in order to destroy BPA. Where are the consequences? Until now, we haven't seen it. I mean, he got such an amount of information that he talks properly, seriously, clearly, with all the evidence on the table. Whew. In Spain, some people will have big, big troubles. A pesar de que, lógicamente, el gobierno de Andorra estaba al corriente de que la trama contra BPA fue preparada por España, que enredó al Tesoro de los Estados Unidos presentando pruebas manipuladas,
y que también conocía la inocencia de los empleados y directivos de BPA, el fiscal general de Andorra todavía está intentando encarcelarlos acusándoles de blanqueo de capitales. Esta truculenta causa judicial todavía continúa en 2020, 5 años después de la nota del FinCEN. This is something unbelievable. The first thinking is that you cannot believe it. When you wake up every morning, you say, well, it must be something wrong. I have not wake up. I must still be dreaming because this is not real. But when you finally see that it is real, then comes a situation in which a depression faces in, because you cannot accept that. And it threatens all your parts of your life, your family, and as I feel, a lot of companions which are in the same position. A lot of them for which I put my hand on the fire. And it's impossible that the things that we are being accused of are truth. I have a lot of anger in myself. I know that it's not good and it's not healthy, but I really do, I cannot avoid that. I came to Andorra to work at PPA, in fact. So I have been living here for more than 20 years. I'm Andorran now. First I was Spanish, and I feel really, really bad. I get the passport, the Andorran passport, because my children are Andorran, my husband is Andorran, and I want to be all in the same country. But if it's not for that, I will not get the Andorran passport, because I feel really betrayed. Really betrayed. I feel really betrayed from the supervisor, from the justice, from everywhere. Because I have been in a lot of meetings with the supervisor, telling that we are doing things right, that we are working good, with the colleagues of other banks saying that, okay, Isabel, please explain me how you do this. Okay, oh, that's a good idea, let's make this, let's talk about this. And at least they say that we are money launderers. We were working together because we were very interested in avoid money laundering with the police. I have called the police a lot of times, and we have always helping them, because we thought that we are on the right side. I mean, the reputational damage has been so big that I'm unemployable, as I said. I mean, no company will hire me at all, because the reputation risk is very high for that company. And even if you want to start a business, you will find yourself that you will need to get a bank account for that business, and it will be very hard to do that. I have still blocked all the money in BPA. You have no access to that money? No. Yeah. But not only this. I went to all the banks from Andorra to open an account, and no bank opened me an account. I live from my wife. How much money is missing in BPA? Do we know how much? From the customers of BPA, from the owners, in everything, all maybe 1 billion. More than 1 billion. Would you say this was like a clever bank robbery? Would you call it that? I have this feeling. What do you think would happen if someone decided to allow everyone who had money in BPA to have their money back? What do you think would happen? There is not enough money. At all. At all, there is not enough money. If someone, the justice, will ask to redo everything and everybody get the money back from BPA, it's not possible, because there will not be enough money to get back to the customers. Porque es precisamente lo que necesita el sistema judicial andorrano, un veredicto de culpabilidad. Andorra ha ido tan lejos que incluso ha publicado los nombres de los acusados de BPA a los que pide prisión en la portada del principal periódico del país, anunciando cuántos años se pasarán en la cárcel y cuál será la multa que tendrán que pagar cuando sean declarados culpables. Joan Pau, 8 años de prisión y multa de 100 millones de euros. Santiago, 8 años de prisión y multa de 70 millones de euros. Isabel, 7 años de prisión y multa de 70 millones de euros. Juan, 6 años de prisión y multa de 70 millones de euros. Pablo, 6 años de prisión y multa de 70 millones de euros. You are guilty before trial. And because you are guilty before trial,
in front of the public opinion, the state has the permission, has allowed, to do all that the state thinks necessary to stop you, to prevent your success, not only lawfare, but also media fare. Andorra es un país peculiar. Andorra es un país donde pasan cosas que solo pasan allí. No, no sé si vais a saber encontrar la traducción, pero Andorra es un chiringuito. Es un chiringuito, es un montaje. Para hacerlo todo aún más absurdo, mientras Andorra está ocupada intentando encerrar a ciudadanos suyos inocentes en la cárcel, el gobierno de Andorra está presentando simultáneamente demandas judiciales contra España por extorsionar y hacer una trama contra BPA por blanqueo. Y es una violación de derechos humanos, porque desde el punto de vista de que vengan unos policías a hacer una actuación aquí en Andorra contra unos ciudadanos andorranos, esto es una violación claramente de la soberanía andorrana por parte de un Estado. Veremos a ver cómo evoluciona la causa, veremos a ver qué se obtiene. Ahora hay testigos, se ha testificado el señor Villarejo, veremos cómo el juez va investigando. Ni uno de los representantes del gobierno de Andorra ha querido hablar sobre este tema ni salir en el documental, excepto la directora del Instituto de Derechos Humanos de Andorra. Aquesta película que es va muntar, que es va fer, dient de que hi havia aquest banc, era un banc que es dedicava a rentar diners, a blanquejar. Tot això, cada vegada més, s'està quedant sense fonament. La veritat ha de sortir. Tard o d'hora ha de sortir aquesta veritat. You start with a FinCEN node, which is a little butterfly, and on the other side of the world, you have a hurricane some months later. And this is what happened. A little letter with no support, very small, move itself a bit, and on the other side of the Atlantic was a proper hurricane that devastated a bank, families, lawyers, and a lot of people. I mean, here is not just a matter of money. I mean, when people are indicted, they're under scrutiny, they have a social problem. Don't forget that Andorra is a very little country. They were highly respected people, and now they're treated like criminals. But not only the owners and the managers of BPA, but also something very important, the lawyers. And why the lawyers are important? Because we are the last line of defense for many people. And if you are criminalized, everybody could be criminalized. And at the end of the day, you see families destroyed, credibility is destroyed, a huge cost in defense. And people who don't know where they will be in a year's time, and this case is already 5 years going on, and they don't know when it's going to come to an end, which will be the result, because, look, it's very simple. If you shoot somebody, you know more or less which will be the result. But if you haven't shot anybody, and you are in a process for shooting somebody you didn't shoot, the result could be anything. So the uncertainty is tremendous, and the impact on their lives and in their feelings and their families and their kids, because all of them got kids, is tremendous. And this is part of the devastation of a hurricane created with a small butterfly on the other side of the Atlantic. Do you think this will ever be resolved, this BPA case? Do you have anything you want to say just to... Well, I think really, you cannot resolve the effects of the hurricane without resolving what has caused it. And that is not here, it's not in Andorra, it's in the US. ¿Recuerdan a Jennifer Calvery, la directora del FinCEN? Ella no solo autorizó la nota de la sección 311 del FinCEN contra BPA, sino que fue la que negoció la multa de 1.900 millones de dólares al banco HSBC por blanquear dinero del cártel mexicano de la droga de Sinaloa.
¿Adivinan dónde trabaja ahora? Jennifer Chalsky-Calvary, who is Global Head for Financial Crime Threat Mitigation at HSBC. ¿Recuerdan a Jordi Sinca, el contrabandista de diamantes de sangre que después fue ministro de Finanzas de Andorra y que contrató a la firma americana PricewaterhouseCoopers para hacer la auditoría de blanqueo a los clientes de BPA 6 días después de la nota del FinCEN? En septiembre de 2019, Jordi Sinca iba a ser nombrado nuevo director de la sucursal andorrana de PricewaterhouseCoopers, pero fue abortado a causa de serios problemas de reputación. A pesar de que este intento fallase, en enero de 2020, Jordi Sinca fue nombrado director del Fondo de Reserva del Sistema Público de Pensiones andorrano, responsable de asegurar a los ciudadanos andorranos el dinero para su jubilación. Mientras la mayoría del gabinete del presidente Carles Puigdemont sigue en prisión, en enero de 2020, la Unión Europea, con sede central en Bruselas, concedió al presidente Carles Puigdemont un escaño en el Parlamento de la Unión Europea. Carles Puigdemont began his mandate as MEP in Strasbourg amid great media expectation. Before attending the plenary session, he called on Europe for action and said Catalonia is no longer an internal Spanish affair. So we are here in order to remember and to claim to European Union institutions to be involved in a solution based on dialogue. El señor Gonzalo Boye es también el abogado del presidente Puigdemont. Lo entrevistamos en agosto de 2019 y nos dijo esto. Sooner than later, they will try to indict us for whatever, money laundering or whatever. They will invent it and they will try it because at the end, it's not a matter of result. It's a matter of destroying the person. Y 8 semanas después ocurrió lo siguiente. Cualquiera que tenga dinero en el sistema bancario andorrano debería considerar estos 3 factores. El primero es que tiene un sistema fraccional de reservas bancarias, pero no tiene un banco central. Por lo tanto, no tiene un prestador de última instancia. El segundo es que Andorra usa el euro como moneda local. Pero de hecho, no es miembro ni de la Unión Europea ni de la Eurozona. Por tanto, no tiene acceso al Banco Central Europeo. Y más importante todavía, no tiene maquinaria para imprimir euros y dar así liquidez a sus bancos. Y finalmente, hay un tercer factor, la garantía de depósitos. Andorra garantiza 100.000 euros por depósito. Pero la falta de un banco central y la falta de la posibilidad de imprimir euros significan que esta garantía no es nada realista. El presupuesto anual de Andorra es de 470 millones de euros. Mientras que los bancos andorranos manejan más de 49.000 millones de euros, más de 100 veces el presupuesto anual de todo el país. El presupuesto anual de Andorra no cubre ni la mitad del dinero todavía supuestamente bloqueado en BPA. Look, you have to... to have this money from Andorra because I believe that they are going to disappear. Yes.